Yo he pasado la bola. Bueno, esta te la contestan. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos en Zombie World Televisión. Estamos haciendo una entrevista al grupo Moss. Y ¿qué tal? Lo primero de lo primero y la pregunta más difícil de la entrevista. Presentaros. Bueno, yo soy Iñaki, el cantante. Yo, Gorka, guitarra. Jorge, batería. Diego, bajista. Y Bruncho, guitarra. Muy bien, chicos. Otra pregunta así complicada, así para empezar. ¿Cómo habéis visto la respuesta a vuestro último álbum? Bueno, pues bastante acogedora, ¿no? La respuesta. La verdad que estamos muy contentos porque poco a poco vas viendo que la peña te va escuchando más y pues eso, tu trabajo va siendo ya gratificado, ¿no? A gusto, la verdad. ¿Os vais reconocidos dentro del panorama del metal? Sí, nos vamos viendo cada vez más reconocidos, sí. Muy bien. A ver, pregunta a trampa. ¿Cómo de representativo es el filo en vuestras vidas? Yo creo que 100%, ¿no? Siempre estás ahí entre la cuerda, ¿no? Entre sometido, estás con el curro ahogado, mucha gente, no sé. Siempre estás pensando, ¿no? Que para hacia dónde tirar, hacia un lado, hacia otro, este lado es bueno, es mejor el otro, es ahí, son preguntas y respuestas continuamente. Yo creo que es un día a día. Lo que viene siendo la dicotomía del vivir, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno. Otra pregunta así que me ha currado. ¿Creéis que el terror es el único sentimiento único que une a la humanidad, incluso en el sueño? No, hombre. Hostia. Más que nada porque eso de levantarse sin poder dormir y esas cosas, esas pesadillas de las que vosotros habláis. Sí, pero si te refieres a miedo al despertar, nos referimos más al tema del bullying. De las personas que sufren el acoso escolar y que se levantan con miedo, que no piensan más que en enterrarse, en pasar lo más desapercibidos posibles, y al final eso es terrible. A eso nos referíamos, no era tan general. Era un poco para hablar del sentimiento de miedo, de desazón, de qué puede llevar una persona para sentirse así de mal, para despertarse entre sudores, sin ganas de vivir. Sí, pues fíjate, eso, el acoso diario, ¿no? El querer incluso pensar en acabar con tu vida y todo lo que eso conlleva a nivel familiar también. Es una puta pesadilla. Bueno, y otra pregunta así cogida al vuelo. ¿Qué se siente al volver a empezar? Un, dos, tres, respondo otra vez. Bueno, ¿qué he hecho el cabello? Sí, he hecho el cabello. Bueno, pues volver a empezar, pues ¿qué se siente? Pues que hablamos de las políticas de hoy en día, ¿no? Pues el puto bipartidismo de turno, pues todos los grupos políticos que al final pues suben al tren y no piensan más que por ellos mismos, juegan con el pueblo y te prometen y nada, entonces vuelta a empezar, pues es que metes por el culo a todos y que haya una respuesta algo diferente a lo que estamos viendo y que llevamos viendo toda la vida desde los inicios de la democracia, que todo sigue igual y que necesitamos un puto cambio y que no nos vendáis palabritas porque estamos hasta los huevos. O sea, toda una declaración de intenciones, sí, señor. Eso mola. Vale, y ahora para relajar un poco el ambiente, como grupo, ¿qué creéis que os define? ¿Qué creéis que os hace distintos a los demás? Yo creo que suelen poner muchas etiquetas, sobre todo en el metal o en la música y tal, y por lo que vemos y nos cuentan, no saben cómo definirnos. O sea, dentro del metal, de la caña y tal, sí que podemos encajar en un festival tanto punk como metal agresivo, y yo creo que es esa mezcla que hacemos en nuestras canciones, pues en los dos discos se comprueban,
lo que un poco nos define, ¿no? Que yo creo que podemos encajar bien en cualquier tipo de estilos o festival, y que nuestra música puede alcanzar a gente que le guste la caña, a otra gente que sea un poco más relajada o que no le guste tanto lo que es el ruido, como decimos nosotros. Y yo creo que esa sería igual la característica más, por lo menos para mí, que nos sí, la variedad. Sí, la variedad. La melodía, con la caña, cruda con la dulzura, ¿no? Que puedo transmitir yo en algún momento, ¿no? Es verdad, ¿no? Que parezca mentira. Es verdad, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí. Sí. De hecho, vosotros ves, yo, por ejemplo, si quisiera definir mosh para una persona que no tenga ni idea de lo que es esto, ¿sería una buena definición lo de bailar pegados? Sí, 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 podría ser. Sí, pero no despacio, ¿eh? Bueno. Si pregunta metafísica. Si yo os digo, os pregunto, os comento, que cuál es, a ver si sé decirlo bien, el Lazke Guda Danchak vuestro, ¿cuál sería? La última danza de guerra. Nuestro tema. No es tema, es una pregunta genérica. ¿Cuál es vuestro lema? ¿Cuál es vuestra vuestro último? Exacto. Por lo menos siempre ha sido que hay que motivarse, hay que estar alerta continuamente a lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que te va a hacer. Se está ocurriendo alrededor nuestra, ¿no? Desde las decisiones políticas que se toman desde altas esferas hasta la represión que puede haber en un trabajo o hacia otros colectivos. Nosotros, hostia, nos lleva la sangre, tío. Nos lleva la sangre y eso es lo que plasmamos en las letras y en los ritmos, ¿no? Bueno, un concierto que recordéis de la hostia, algo que diga es aquella noche fue para terminar el hospital. Para terminar el hospital. El Dimetal igual, pero más que nada, fíjate, por lo que nos transmite la gente, ¿eh? Porque, no sé, bueno, claro, yo soy batería y desde arriba muchas veces estoy a lo mío y no me entero mucho de lo que pasa. Estás... Yo en el hospital casi terminó hace poco, ¿eh? Sí, porque no me rompí la otra rodilla. Porque salto para arriba y digo, hostia, pero si solo está allá abajo, ¿sabes? ¿Qué? Sí, pues. Y Borrujos, para dormir, sí, porque lo recuerdo, porque fuimos allá a Sevilla, bueno, a pueblo de Alao. Nos encontramos con 2.000 personas, 3.000 personas. Y las 3.000 personas partiéndose las mismas. Porque aquí nosotros tocamos 20 minutos, pero 20 minutos. Pues imagínate, saco a fuego y en la Desolation también. Hay varios. Pero, yo también cuando quedo con Bormujos, porque es que el ver lo que es el pueblo lo van a hacer siempre la peña. Sí. Y luego nosotros también, que te dan 20 minutos para tocar y la descarga que haces es que puedes llegar a hacer en 20 minutos. Si de normal salimos ya acelerados, sí, ya cuando sabes que solamente tienes 20 minutos, dices, hostia. 20 minutos, sí, pero a claqueta. Claro, fue algo que nos apuntamos al festival, al concurso, ¿no? A ver qué pasa. Nos llevamos a la furgoneta, nos fuimos allá, nos llevamos a Palizón y no nos conocen ni Dios, estamos aquí al lado de Sevilla. Y el calor que recibimos fue la hostia, de por parte de la organización. Bueno. Super volcados por parte del público que había ahí, fue increíble. Me gusta, me gusta. Sí. Nos vino a nosotros para creerlo, ¿no? De que ellos nos va conociendo gente y hay gente que le gusta lo que hacemos. Dentro de todos vuestros temas, ¿cuál es el tema que dices, esto es mosh? Quizá el salto refleja mucho, como hemos comentado antes, ¿no? Todo el tema este de no sabemos. Donde etiquetarnos, ¿no? Por llamarlo así. Entonces el salto igual refleja un poco todo eso, ¿no? Hay caña pesada, caña burra, caña un poco más rápida, el estribillo melódico de Iñaki es pues armonías melódicas, contrastes, arreglos de guitarra, y yo creo que es la canción que engloba un poco todo lo que... Sí, la y de hecho por eso la elegimos también para...
de single, ¿no? A la hora de sacar el kit. Pues ya sé. Y esta pregunta, ardo de deseos en hacerla. A ver si la pilláis. Según vosotros, ¿qué debe tener un anillo para gobernarlos a todos? Ese puto anillo no debe existir. Es no. Nadie puede tener el poder supremo, ¿no? Sí. Ese anillo no tiene que existir. Hay que tirarlo al monte del destino, pero ya. Ya existe. O dame la mía. Sobre gobernar a Thor no nos gusta mucho. No por ahí. Sin embargo, tenéis un tema que habla de un anillo. Sí, pero no va por ahí. No va por ahí el tema. El tema. Bueno, ¿y os veis como las estrellas del cartel? No. Salimos con esa actitud, pero sabemos que somos muy chiquitos. Pero no sé, pero por la letra, o sea, la letra. Hombre, por esa letra, no tiene nada que ver con. No, tiene músculos y tatu. De hecho, hay fondo, ¿no? No solo fachada, vaya. Claro, no, fondo. Pensáis que hay mucho poser subido, subido sobre los escenarios. Y luego lo hablábamos ayer en otra entrevista también, que al final lo que es el meta del rock, el punk, por llevarlo todo, ¿no? Y al final todo esto salió y está para dar y para hablar de toda esta mierda que nos rodea, ¿no? Que está muy bien el punto también de pasártelo bien, de. Pero se olvida, sobre todo en nuestros géneros, esa esencia, ¿no? de la crítica, de la lucha, entonces se buscan antes otras cosas que todo eso que para nosotros es esencial de esta música. A colación de lo que estamos hablando, ¿qué cambiaréis de la escena? Pero sin pensarlo, así, ya. ¿Qué os toca? ¿Qué os toca a los huevos? Yo de la escena, la actitud de la peña. Que la peña en realidad se lo come con patatas lo que sale por la televisión. Ya no hay esa actitud de búsqueda de cosas. Vas al curro, te pones la radio, te comes lo que sale en la radio. Llegas a casa reventado en el curro, te pones la televisión, te tragas lo puto peor. ¿Dónde está el buscar un poco, el dejar de consumir lo que te venden las? Sí. Y fuera y dentro de la escena, quiero decir, porque al final lo que vemos que siempre se trata de apostar por las mismas bandas, que son las bandas de toda la vida, dejamos ahí, que son muchas bandas, lo sé, son muchas, pero al final solo se apuesta por lo mismo, y entiendo que el money es lo que manda y es lo que. Pues el público te busca eso y es lo que quiere, ¿no? Al final la escena huele a naftalina, ¿no? Hasta la escena, por cada lado, pues, y hasta la escena, he de decir, ya van saliendo festivales que van apostando por grupos. Por la renovación. Y yo lo estoy notando, vaya, por lo menos sé que hay. Pero bueno, siempre como dices, siempre queda. Yo los admiro a todos esos grupos, pero. Sí. Pero que se eche por la. No, pero es de la oportunidad. La culpa no es de los grupos. Gracias a ellos estamos nosotros, quiero decir. Bueno, ¿qué nos queda si nos quitan los sueños? Nada. Nada. Se lleva otra ovejita más y no se dice de capital. ¿Y cuáles son vuestros sueños? Todos. Fíjate, este es un sueño para nosotros, ¿eh? Sí. El estar aquí en Madrid, en la sala Nazca, una sala de puta madre, con Afonic y Boludos Death, bandas que yo creo que están dando un golpe sobre la mesa en el panorama nacional. Sí. Y pues es un puto sueño. Y haber compartido tablas pues con mogollón de bandas ya, yo no sé, Gatillazo, Hamlet, Angelus, Flitter también. Esto es lo que. Es la hostia. Yo no sé, es que vivo, respiro, como y cago música. Entonces. Sí. ¿Cómo veis? ¿Qué expectativas tenéis de este concierto, como bien habéis dicho vosotros, con Boludos Death y con Afonic? Pues que venga de peña a reventarla, a partirla y. ¿Hay que venir con casco?
Sí, claro, desde el minuto uno. Nuestras expectativas al final son siempre las mismas. Haya, ojalá haya mucha peña, claro. Pero aunque hayan dos personas, que hemos tocado para dos personas, o sea, nosotros siempre salimos a tope, a exprimirnos, a disfrutar sobre todo, y a que la gente, aunque haya poca, mucha, que diga, hostias. Al final, ¿qué queda actitud, tío, verdad? Eso, claro, al final es nuestra vía de escape, la rutina diaria, al trabajo, a todo. Sí. Y lo que dice uno, allá uno, allá 100, allá 1000. ¡Mil no caben! Nos vamos a dar el 100. Sí. Vale. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué tenéis en vuestro cajón desastre de aquí al futuro? ¿Qué nos podéis adelantar? ¿Me contamos o no lo contamos? Ideas. Hay ideas pinceladas. Riffs, pero es muy pronto. Vaya. Pero el disco ya lleva un cierto recorrido. Sí, pero bueno, ha salido la oportunidad, la verdad que ha salido en este 2019, ha salido la oportunidad de seguir presentándolo en sitios que igual no habíamos tenido la oportunidad de ir, con bandas importantes, en festis importantes, que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad, pues aprovechar todo esto. Luego, bueno, seguro que habrá algo nuevo, pero bueno, nosotros todavía estamos dando las primeras pinceladas, sobre todo centrarnos en aprovechar todas estas fechas que tenemos de lo que hagamos, hacerlo bien. Tanto afecto sobre todo nosotros en el trabajo, luego también somos muy exigentes, ¿no? Te quiero decir, sacamos el Pune, queríamos hacer algo mejor que el Pune, sacamos el Pune, queremos hacer algo. Si no te pones metas, te quiero decir, al final no. Y no tenemos presión, te quiero decir, o sea, despacio y buena letra, dice mi abuela. Bueno, chicos, pues la verdad que ha sido un placer, pero vamos a ir acabando la entrevista. Y aquí tenéis la cámara para que digáis aquello que queráis decir a nuestros oyentes, o amigos, o seguidores. Pues nada, que ya que han escuchado la entrevista, que busquen por la web, siempre les veremos, que nos escuchen. Y que si tienen la oportunidad que se acerquen a vernos, porque yo creo que les va a gustar. Por cierto, próximos conciertos. Próximos conciertos, chuleta. Tenemos el 16 de marzo. Yo el 16 de marzo estamos en Arroniz con Gatillazo. Luego tenemos una fecha en. Que está por confirmar en Andalucía. Luego estamos también en mayo, estamos en Bilbao con. Children. Luego nos vamos a la Pitupara, Córdoba, y el 13, 12-13 de julio, Córdoba, Pitupara, luego 31 de julio y 3 de agosto en Chiquillo Fest, en Ávila, y más cosas que hay por ahí a falta de Ferrari. Pues chicos, un placer haber estado con vosotros. Esto es Zombie World Televisión y estamos con Moss. Un saludo. ¡Venga!